Cuando era niña y me acostaba a dormir, le decía a Dios que cuando me despertara quería tener brazos y piernas. Ese era mi anhelo. Eso ahora ya no me interesa. Aprendí que unas piernas no te sirven de nada cuando las utilizas para caminar hacia el mal. Que unos brazos son inútiles cuando disparas un arma, cuando golpeas con ellos. Jesús llenó todos los vacíos de mi corazón. En mi infancia recuerdo que no sonreía mucho. Creía que Dios era el culpable de todas mis tristezas. Culpaba a mi papá por su muerte, por abandonarnos. Eso me enojaba mucho. Cuando Jesús llegó a mi vida, me di cuenta de que perdí tanto tiempo en cosas que ya no me importan. No trato de cambiar a las personas, ni de transformar a nadie. Trato de ser un ejemplo, de llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Solo dejo que las personas tomen lo que necesitan. Para mí la palabra discapacidad es tan solo eso, una palabra. Conozco gente completa, con brazos, con piernas. Pero no tienen la capacidad de ser felices. No tienen la capacidad de sonreír. O no tienen la capacidad de ser honestos. No solo con los demás, sino con ellos mismos. A muchas personas mutiladas de la mente, incapacitadas de adentro. ¿Sabes? La incapacidad está aquí, en nuestra cabeza. He visto muchas personas afuera, caminando alrededor mío, abrazándome, y están esclavos, están cautivos. Y mucha gente me dirá, pero Zuly, ¿por qué? Porque no han perdonado, porque no se han aceptado tal cual como ellos son. Y porque no tienen amor hacia ellos mismos. Cuando estoy en un escenario o cuando estoy viajando, estoy en un avión volando, siempre mi mente llega al pasado y recuerda de dónde salí. Cuando era niña, era muy tímida, lloraba por cualquier cosa, tenía muchos temores y sobre todo vivimos en una pobreza muy grande al punto de tener que recoger comida de la calle para nosotros poder sostener nuestra familia. Y ahora verme en un escenario con miles de personas me pone a pensar en lo grande que es Dios y en lo bueno que es Dios con nosotros
en las promesas que ha hecho a nuestros corazones. No me emocionan los viajes, no me emociona estar parada en un escenario. Me emociona ver el rostro de la gente. Me emociona ver el corazón transformado en las personas. Eso me llena. Absolutamente me llena el corazón. Y me siento muy agradecida porque gracias a estas personas y gracias a Dios, yo puedo llegar a estos lugares donde he llegado.